Muy buenas noches, amigas y amigos de Liga Fútbol, el canal oficial en YouTube con señal para todo el mundo. Estamos una vez más en el Estadio La Carolina de Barinas, el Agustín Tovar, para vivir las emociones del último partido de la jornada número 2 en el torneo Normalización Grupo B entre Aragua Fútbol Club y el Portuguesa Fútbol Club. Aquí, dos de los equipos que buscan ser protagonistas, el Portuguesa y el Aragua. El Aragua que viene de igualar en la jornada anterior y también el Portuguesa que viene de hacer lo propio, igualar en lo que fue su primera presentación. Y de una vez nos metemos en materia, mi estimado César Paz. Así es, Carlos Luis Chacón, a esta hora para disfrutar del segundo encuentro del día de hoy. Observamos lo que realizó el Aragua Fútbol Club en su primer partido. En ese encuentro donde igualó a dos por lado ante el equipo de Metropolitanos, el Aragua Fútbol Club, que dirige el profe Enrique El Quique García, colocaba el empate en el partido con esta jugada. Ahí aparecía por el sector derecho, le filtraban una pelota a Guillermo Fernández. Fernández se la colocaba a Kenny Romero, que venía desde el banco, para colocar el empate del partido para el equipo del Aragua Fútbol Club. Ahí aparecía Kenny, recibió la asistencia de Guillermo Fernández, colocaba el 1-1 del juego, luego celebró, se quitó la camiseta y el árbitro le mostró la cartulina amarilla. Era la celebración de Kenny Romero. Ahí observamos a Guillermo Fernández, la pone en el punto penal y ahí aparece Kenny para colocar el empate. Luego, el equipo del Aragua, de nuevo, aparecía en el segundo tiempo ya cuando se cerraba el partido. Perdían 2-1. Ahí venía un remate que se desviaba. Aparecía César Urpín. Centró y apareció en el segundo palo la figura del equipo del Quique García, que es Kenny Romero, marcando los dos goles del partido. Ahí aparecía Kenny luego de la asistencia de César Urpín y colocaba el 2-2, marcador con el cual finalizó el primer partido del Aragua Fútbol Club. Sumando así un punto. ¿Y qué pasó con el otro rival? El que le enfrenta esta noche, el Portuguesa, el Penta, el equipo que dirige el profesor Ali Cañas. Veamos entonces, se enfrentó al equipo Gran Valencia Maracay. Primer tiempo, minuto 44. Edison Mena levanta este centro buscando al segundo palo y la pelota que se pierde en el intento de conseguir un golpe en el bajante derecho. Ahí tenemos de nuevo la acción, vean ustedes. Pierna derecha, la pelota buscando sorprender al portero del equipo rival y no logra concretar. Luego Ángelo Lucena se viene con esta pelota adelante buscando a Wilber Bravo y le pega pero desviada por bajo. Jugada muy, muy peligrosa. De nuevo aquí la maravilla. Ángelo Lucena que habilita inteligentemente a Wilber Bravo, que llega el experimentado hombre del Portuguesa a rematar con la derecha buscando también el bajante derecho, pero no logra concretar. Segundo tiempo, minuto 13. Aquí el centro y el cabezazo de Darvis Rodríguez que se va desviado por encima del horizontal. Jugada peligrosa. Edison Mena sin duda figura en el equipo de Portuguesa. Minuto 28, segundo tiempo. Aquí otra vez Edison Mena. La pelota buscando el bajante izquierdo y se va desviada por un costado. Minuto 34. ¿Quién? Otra vez Edison Mena. Se quita la marca de dos hombres. Intenta sorprender metiendo el centro, pero no logra concretar la acción donde quería habilitar a Wilber Bravo. Así Portuguesa terminó empatando con Gran Valencia sin goles en la primera jornada. Bueno, ahí observamos lo que fue la llegada del equipo del Aragua Fútbol Club acá al escenario del Agustín Tovar, ahí cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad que se han establecido para el buen desenvolvimiento del torneo, tanto acá en el estado Barinas como en el estado Carabobo, donde se juega el grupo A del torneo Normalización. Ahí estaban pasando cada uno de los jugadores. Ahí observamos como cada uno de las personas que están presentes ahora. Este era el arribo del Portuguesa Fútbol Club, que está estrenando autobús en este torneo Normalización. Ahí vemos pasar a Franklin Lucena, la figura del fútbol nacional. Y con su nuevo autobús, el equipo del Portuguesa llega aquí al estadio Agustín Tovar, la Carolina de Barinas. Poco a poco descendiendo los muchachos
uno tras otro, todos con su respectivo tapaboca, como debe ser, identificativo de la institución a la cual representa. Vean ustedes, poco a poco ingresan, luego del túnel de desinfección, pasan uno a uno, la toma de temperatura, como debe ser, y de allí no es que van a camerinos, van directamente a la cancha. Directo a la cancha, sí señor, vean ustedes, al fondo, allí observan ustedes la cancha, el túnel, y aquí la cancha. La gente del Portuguesa Fútbol Club cortésmente nos ha hecho llegar esta interesante entrevista. Bien, ahora es el turno de conversar con Argel Silva, jugador del Portuguesa Fútbol Club, de cara a lo que va a ser ese compromiso de esta noche en tan solo minutos ante el conjunto del Aragua Fútbol Club. Argel, darte la bienvenida a los canales de la Liga Fútbol y preguntarte por lo que fue ese debut hace apenas escasos días ante el conjunto de Gran Valencia Maracay. Bueno, sí, muchas gracias. Sabemos que fue un partido bastante complicado, donde se sufrió, también tuvimos la oportunidad de marcar. Es un rival que teníamos claro que íbamos a enfrentar y nos iba a costar. Gracias a Dios pudimos sumar, arrancamos sumando en el torneo, pero bueno, para eso seguimos trabajando, para afrontar los demás partidos y seguir sumando. Lamentablemente tuviste que salir por lesión durante ese compromiso. Sí, lastimosamente me tocó salir como uno nunca quiere, pero son cosas de fútbol, son cosas que el futbolista lleva de la mano. Y pues nada, pues esperando otro chequeo médico para ver si puedo continuar en el torneo. Ahora bien, esta noche ante el conjunto, en tan solo minutos, ante el Aragua Fútbol Club, rival bastante complicado y difícil también, que al igual que Portuguesa Fútbol Club, empató en la primera jornada y que llega también con ese objetivo de sumar 3 puntos. No, sí, claro. Este torneo, como tú lo dices, ha sido muy corto. Los rivales son muy buenos, se están preparando de la igual manera que nosotros, pero nosotros confiando en lo nuestro, en lo que venimos haciendo, en unidos como familia y para afrontarlo de la mejor manera. Vamos a cumplir los actos protocolares que se viven acá en el Agustín Tovar de la Carolina de Barinas, himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Se cumplen los actos protocolares, alineaciones del equipo del Aragua Fútbol Club, los que dirige el profesor Enrique El Quique García. Jonathan Justi será el guardameta, César Urpín lateral derecho, Octavio Zapata y Moisés Acuña serán la pareja de centrales, José Yegüez lateral izquierdo, la primera línea para Pedro Álvarez junto a Andrés Hernández, Xavier Flores, Diego García y José Torres, y delante como hombre de ataque Héctor El Tico Pérez en la formación, y este es el parado táctico que va a tener el equipo de Enrique García. La formación del Portuguesa Fútbol Club con Juan Reyes en la puerta, los cuatro del fondo, de derecha a izquierda, Reniel Mendoza, juvenil Joel Cáceres, por la izquierda la pareja de centrales Pablo Castillo y Luis Jiménez, en mitad de cancha Emanuel Calzadilla, Kenger Bermúdez, juvenil, más adelante Edison Mena, Darby Rodríguez y Ángelo Lucena, en el ataque Wilber Bravo. Esos son los 11
del Portuguesa Fútbol Club. Es la formación que tiene el profesor Ali Cañas para el partido del día de hoy. Ahí observamos la foto oficial. Del Penta. La foto oficial del Portuguesa. Antes todos juntos, ahora guardando la distancia. Ahí está el asistente, el número uno, Joan Mejías. Ahora la foto oficial del equipo del Aragua Fútbol Club. Ahí se ubican. Foto oficial para los reporteros gráficos que siguen nuestra Liga Fútbol. El árbitro del encuentro, José Uzcategui, del Estado Trujillo. Ahí está la arenga que empieza a armar el colombiano, el caleño Octavio Zapata. Largo recorrido aquí en Venezuela, paso por la segunda división. Un solo importado tiene el equipo del Portuguesa Fútbol Club, que es el atacante, el argentino Tulio Echemaite. Ahí están. Y el importado de Aragua Fútbol Club, precisamente, que es Octavio Zapata. La pelota la va a poner en movimiento el Aragua. Carlos Luis Chacón en los comentarios. Su amigo César Paz estará relatando este partido. Suerte para ambos equipos. Aragua Fútbol Club es el local en este encuentro. Minuto de silencio. Es el minuto de silencio por el fallecimiento de la señora Gada de Almagni, madre de Akran Almagni, presidente de la Liga Fútbol, que ha fallecido el día de ayer. Empieza a rodar la pelota. Acá está tocando el balón a través de la señal de la Liga Fútbol. Llevamos la información de todos los encuentros del Grupo B desde el Agustín Tovar en la Carolina de Barinas. La pelota la viene manejando César Urbín. Tocaba la pelota para Andrés Hernández. Iba a buscar la Torres primero. En la recuperación ya estaba apareciendo Joel Cáceres. El asistente número 2 es Francescoli Chacón. El cuarto árbitro es Isley Delgado. El principal, José Uzcategui, y el primer asistente, Joan Mejías. Ya la juega el colombiano Octavio Zapata. Recuerden seguir el canal oficial de la Liga. Van a disfrutar de nuestro fútbol. Ahí está Joan Mejías, del Estado Mérida. Ahí está Francescoli Chacón, también de Mérida. La tiene Zapata, venía metiendo el pase. Buscaba en ataque, primero en la recuperación. Estaba apareciendo ya Kenger Bermúdez, el juvenil del Penta. La iba buscando Wilber Bravo. Primero recupera el Aragua Fútbol Club. La tiene el Chuchu Yegüez. El de Barcelona, Estado Anzoátegui. Venía jugando la pelota. Ahí está Isley Delgado de Yaracuy. La cuarto árbitro del partido. El cuarto árbitro del encuentro. Ahí la tiene Moisés Acuña. Buscaba la salida, lo presiona la Pantera Edixon Mena. Ya recupera el Aragua Fútbol Club por intermedio de José Yegüez. La metía Yegüez, había falta sobre Héctor el Tico Pérez, pero el árbitro dice que no, que la falta fue del Tico Pérez sobre Kenger Bermúdez. El equipo que dirige Ali Cañas, el Portuguesa, 1-4-2-3-1. Así se para el Penta, Juan Reyes en la puerta, la defensa, juvenil Reniel Mendoza, Pablo Castillo, Luis Jiménez y Joel Cáceres. Más adelante, Emanuel Calzadilla, Kenger Bermúdez, que también es juvenil. Una tripleta sobre la derecha, Edison Mena, sobre la izquierda, Ángelo Lucena. Va Darby Rodríguez por el medio en el ataque, Wilber Bravo. Ahí la maneja Héctor el Tico Pérez. Va retrocediendo, la pelota la viene controlando Pedro Álvarez, el juvenil. Retrocede y juega para José Yegüez. La toca Yegüez, va habilitando rápidamente Andrés Hernández. En el fondo la tiene Octavio Zapata, que se atreve y pasa. Y va entregando para César Urpín. Ahí sigue Urpín. Se viene por el sector derecho y va a meter la pelota en el área. Primero aparecía
Era Joel Cáceres, envía la pelota por la línea final al tiro de esquina. Urpín, permanente ataque, permanente subida. Ya la juega el Aragua Fútbol Club. En el cabezazo iba apareciendo Octavio Zapata. Balón que se pierde por la línea final. Apareció ya rápido, pisando el área del Portuguesa, el Aragua Fútbol Club. La pelota nuevamente se va al tiro de esquina. Deja dos hombres sobre la línea media el equipo del Aragua Fútbol Club. Y uno pendiente exclusivamente de Edison Mena. 3 minutos se han jugado del partido. 0 tiene el Aragua Fútbol Club, 0 tiene el Pinta. Ahí viene cobrando la pelota en el juego aéreo y va apareciendo, cortando ya el balón en el fondo, el equipo del Portuguesa. Ahí el rebote se perdió, ahí observamos a José Yegüez, jugador oriental al servicio del equipo del Aragua Fútbol Club. Ahí está el guardameta Juan Reyes. Tocaba para Pablo Castillo. Juega de nuevo para Reyes. La tiene el patroncito Jiménez. Ahí aparece Luis Jiménez. Toca la bola ya para Pablo Castillo. Profundizaba, cortaba Yegüez. El rebote lo gana la maravilla Lucena. Intentaba meterse primero en el corte. Había falta sobre Octavio Zapata. La falta era del jugador Darvis Rodríguez. Cometía falta en ataque. Ahí lo observamos a Darvis. El Aragua Fútbol Club, 1-4-2-3-1. Así se para el equipo que dirige Quique García. Jonathan Justice en la puerta. Los dos centrales, Octavio Zapata, Moisés Acuña. Bien proyectados los laterales. Urpín por la derecha y Yegüez por el costado contrario. Luego en primera línea, Andrés Hernández y Pedro Álvarez, que es jugador juvenil. Sobre los extremos, ahí están, ahí lo observan. Xavier Flores por la derecha y Diego García por la izquierda. Flores, que es juvenil. Por el medio, José Torres, el número 10. Por allí se mueve. Y en punta, Héctor Tico Pérez. Así tácticamente se para el equipo del Aragua Fútbol Club. Ahí la tiene el guardameta Jonathan Justi. Sacaba largo, cortaba primero Jiménez. Balón que desciende, no se complica. Moisés Acuña, de cabeza, retrocede para su guardameta Justice. Ya busca la salida con Moisés Acuña. Ahí la tiene Moisés. La viene controlando, jugador nacido en Maturín. 1.78 metros de estatura, Moisés Acuña, defensor central del Aragua Fútbol Club. La tiene la maravilla Lucena. Viene jugando el portugués, ahí la tiene Ángelo. Ataca Ángelo Lucena. En ese duelo que intentas tener ante César Urpín. En el primer partido, Ángelo Lucena y Edison Mena marcaron diferencia. Está controlando en el fondo, ya maneja la pelota Pablo Castillo, ya jugó el balón para la Pantera Mena. Ahí la tiene Edison Mena. El merideño tiene la pelota, va retrocediendo. Juega en el fondo, la va controlando. Ese es Pablo Castillo, juegan hacia el sector izquierdo. Joel Cáceres ya viene jugando para el patroncito Jiménez. Ahí la tiene Luis Jiménez. Toca el balón para Pablo Castillo. Sale jugando, toca para la Pantera Edison Mena. Venía el Topo Torres. La pelota va quedando de nuevo para que la controle. Es el equipo del Portuguesa. Intentaba meterse Reniel Mendoza. Y banderola arriba. Había falta de José Yegüez. ¿Cómo sale ganando esa acción Edison Mena? Y luego, ¿cómo habilita? Espera, aguanta la marca y la proyección de Reniel Mendoza, que obliga a que el defensor del equipo del Aragua utilice un último recurso derribándolo. Táctica fija, y aquí Mena es muy peligroso. Vean ustedes, vemos la reiteración, abajo la pierna, la marca del Chuchu Yegüez, y abajo el jugador canterano del Portuguesa Fútbol Club, Reniel Mendoza. Va a cobrarse la falta ya cuando vamos a cumplir 7 minutos del primer tiempo. 5 de Portuguesa en el área, el resto esperando el rebote defensivo. El que la va a cobrar es Edison Mena. Ahí aparece el del Vigía Mérida. Ahí va cobrando la pelota en el juego aéreo. La ganaba primero el Aragua. Iba a rematar de media distancia. Estaba apareciendo de nuevo el equipo del Portuguesa. 7 minutos se han jugado acá en el Agustín Tobar de la Carolina de Barinas. 0 tiene el Aragua Fútbol Club, 0 tiene el Portuguesa Fútbol Club. Recordemos que los dos vienen de empatar en el debut. Portuguesa sin goles frente al Gran Valencia y Aragua 2-2
Y venía apareciendo de cabeza Manuel Calzadilla, caía en el terreno de juego. El árbitro Uzcategui está indicando que el balón favorece al Aragua Fútbol Club. Ahí la tiene César Urpina. Ahí está el árbitro principal del encuentro, José Uzcategui, del estado Trujillo. Balón que viene buscando Héctor El Tico Pérez. Estaba apareciendo ahí José Torres, que intentaba presionar. Primero es Pablo Castillo. No se complica, Pablo. Envía la pelota a un costado. Hay reposición de manos que va a efectuar el equipo aurirrojo. Partido muy dinámico cuando apenas estamos transitando los primeros 8 minutos. Hoy ha estado un poco más fresca la tarde, noche, y eso quizás le permite también a los dos planteles desarrollar un poquito más en la parte física. Ahí sacaba la pelota, de nuevo el balón va a favorecer al Aragua Fútbol Club. Es César Urpín el que toma el saque, lateral derecho, ahí lo observamos. Ahí se viene acercando Ángelo Lucena, saca de mano, la pelota viene para el Tico Pérez, ahí aparece el Tico, juega de nuevo para Urpín. Lo está marcando Joel Cáceres, primero en la recuperación, bien Kenger Bermúdez. Tocó para Ángelo Lucena. Busca la salida rápida con Darby Rodríguez. De nuevo viene para Lucena. Se lleva la marca de Zapata. Se viene Lucena, se viene Lucena. Intenta meterse. Recupera Zapata. Hace la pausa y Lucena la pisa y la tiene. Bien, Zapata tuvo la ocasión de pegársele allá al corte de la carrera a Lucena, que es muy veloz. La tiene Ángelo Lucena. Bien, la recuperación. Ya la tiene el Aragua, profundiza en el pase, la vienen buscando Héctor El Tico Pérez, primero en la marca. Ahí en la anticipación estaba Pablo Castillo. Viene la cobertura el defensor central. Estamos llegando a 9 minutos de partido desde el Agustín Tobar en la Carolina de Barinas. 0 tiene el Aragua Fútbol Club, 0 tiene el Portuguesa. Veo muy bien al Aragua por ese lado, por el lado derecho, por el lado de Urpín, por el lado del juvenil Xavier Flores. Buscando siempre la aparición del Tico Pérez, buscando la manera de jugarle bien, de ponerle las diagonales para que el Tico las busque. Sin embargo, la atención de Pablo Castillo y de Luis Jiménez atrás, pendientes de no cometer algún desliz que le permita darle ventaja al equipo aragüeño. Ahí la tiene José Yegüez. Viene jugando ya la pelota para que la vaya controlando Pedro Álvarez. Álvarez jugó para Andrés Hernández, ya jugó para Octavio Zapata. Zapata metía el pase en ataque, vuelve a controlar. Ahí la tenía Torres, José Torres. El balón lo viene dominando Pedro Álvarez. Álvarez jugó ya para José Yegüez. Ahí la controla Yegüez. Se le viene mostrando Pedro Álvarez. El juvenil tiene la pelota. Mete el pase. Ahí estaba apareciendo en el fondo primero el guardameta Juan Reyes. Y se lleva el balón por parte del equipo del pentacampeón, del equipo del Portuguesa. Hay alternabilidad en los movimientos de ataque. Esa aparición de Xavier Flores es intermitente, pero es peligrosa. En esta ocasión no le llegó la pelota, pero tiene que estar muy pendiente la saga del Portuguesa Fútbol Club. Era José Yegüez el que venía a controlar la pelota. Ahí la mete Yegüez. La va buscando Torres. Buen pase para Tico Pérez. Y va rematando, pero muy bien se lleva la esférica el guardameta. El guardameta Juan Reyes del Portuguesa Fútbol Club. Instalado allí en el último cuarto de cancha, retrocede un poco el Tico Pérez, pero no se aleja más de 35 metros del área, siempre está rondando. Ya busca la salida, sector derecho donde aparece Reniel Mendoza. Mendoza retrocede, juega para Pablo Castillo. Recuerden que pueden seguir todos los compromisos del grupo B, del torneo normalización a través del canal oficial de la Liga Footbed. Aquí la tiene, la buscaba Reniel Mendoza. Una producción original de la Liga Footbet desde el estadio Agustín Tobar en la Carolina de Barinas. Ahí observamos ambos técnicos. La parte izquierda de nuestras pantallas, el profesor Ali Cañas. En la parte derecha de nuestras pantallas, el profesor Enrique El Quique García. Alica, como le dicen algunos de confianza, el profesor Ali Cañas. Y está ya jugándose la pelota. La tiene Andrés Hernández. Juega para César Urpín. Carga el juego como lateral derecho que se suma al ataque. Está jugando Urpín, lo marca Cáceres. Ahí aparece Urpín, metió el centro en el área, iba a cabecear. El rebote lo busca Yegüez. Ahí se fue el pase un poco largo. Pero mira, César, de dónde saca ese centro Urpín. La pelota prácticamente estaba ida. Hace el último esfuerzo, no la da por perdida y sobre la línea prácticamente. Allí Urpín, que viene regresando, logra levantar un centro que fue bastante peligroso. Y observamos parte de lo que se aplica en el fútbol moderno. El apoyo de los laterales para ser factor importante a nivel
ofensivo. La viene buscando Reniel Mendoza. Y aquí vemos lo que dice César. Reniel Mendoza apoyando el trabajo ofensivo. Ahí la tiene Wilber Bravo. Jugaba de nuevo, va quedando para Reniel Mendoza. Engancha ahí ante la marca del jugador Moisés Acuña. Se viene Reniel Mendoza. Quedaba tendido el jugador Wilber Bravo por parte del equipo de Portuguesa. Ahí está Wilber Bravo, capitán del equipo pentacampeón de Venezuela. Cuando nos acercamos al primer cuarto de hora, queda lastimado Wilber Bravo. De momento sacando un cero ambos planteles. Nada conveniente para ninguno. Aquí lo conveniente para cualquiera de los dos es salir con los tres puntos de la Carolina esta noche. Ahí está el guardameta. Es Juan Reyes. Es Jonathan Justis. Jonathan Justis, guardameta del Aragua. Ahí la tiene Jonathan Justis. En estos momentos la tabla de clasificación tiene al Caracas con 6 puntos, una diferencia de gol de más 5. Segundo el Deportivo Táchira, 6 puntos, diferencia de gol de más 2. Tercero el Zamora, 3 puntos. Cuarto está colocándose el Aragua con 2 puntos. Quinto Portuguesa con 2 puntos. Sexto Metropolitanos, 1 punto. Séptimo Gran Valencia, Maracay, 1 punto. Y en el último lugar Monagas, que no ha podido sumar, sin puntos. Así está el grupo B en el torneo normalización. Hay amarilla para Diego García en el Aragua Fútbol Club. Una falta fuerte allí sobre Reniel Mendoza, el juvenil, el lateral derecho del Portuguesa Fútbol Club. Ahí la cartulina amarilla para Diego García. Es la primera cartulina amarilla del partido. Nosotros llevamos toda la información de la Liga FUTB acá en el torneo normalización en el estado Barinas. Ya la pelota la viene manejando ese Kenger Bermúdez. Pasa para que la vaya a buscar Cáceres. Intentaba meterla primero en la cobertura Urpín. Balón que se perdió por la línea lateral. Ahí aparece Joel Cáceres. Ahí lo observamos en las imágenes de la Liga Fútbol. Ahí está Cáceres, lateral de la banda izquierda. Juega, entrega para Ángelo Lucena. Lo marcan, le quitan la pelota. El balón lo va a recuperar de nuevo Skenger Bermúdez. La tiene Bermúdez. Viene jugando ya para Reniel Mendoza. Mendoza juega para la Pantera Mena. Corta ya el balón a Diego García. Sacaba el balón, se perdió por la línea lateral. Aplauda ahí al profesor Enrique El Quique García. Ahí observamos a Diego García, jugador. Este es Pedro Álvarez. Este es Pedro Álvarez. Y el trabajo precisamente, ya que lo tenemos en pantalla, de Pedro Álvarez, de Diego García, para apoyar, para sostener en la defensa, la labor de José Yegüez cuando se proyecta, ha sido bastante buena en estos primeros 15 minutos. Esa es lo que llevamos acá desde la Carolina de Barinas. Compromiso que se encuentra hasta el momento igualado a 0 por lado. 0 tiene el Aragua Fútbol Club, 0 tiene el Portuguesa. Ustedes van a disfrutar de todo lo que nos está dejando nuestra liga. Ya hoy en la segunda jornada que está culminando con este encuentro. Viene a buscarla Diego García. La domina Diego. Toca la pelota, viene juntándose con Xavier Flores. La va teniendo Torres para Urpín, Urpín para Torres. Va a meter el centro Torres, aparece en la marca en el fondo. La viene sacando el patroncito Jiménez. Balón que se perdió por la línea lateral. Va a jugar la pelota el Aragua Fútbol Club. La saca, la busca José Torres. Urpín que se quita la marca de uno. Toca bien para Torres. Aparece Xavier Flores, metió el centro. Primero en la cobertura. La sacaba desde el fondo el Portuguesa Fútbol Club. Insiste el Aragua por la derecha. Es por donde hace más daño. Cuando excelente allí el corte del Chuchu Yegüez ante esa propuesta de llegar del jugador Wilber Bravo del Portuguesa Fútbol Club. Cuando hay un hombre lastimado en el Aragua Fútbol Club, allí se detiene momentáneamente el partido. Ahí está el jugador Moisés Acuña. Ya va lentamente ahí el defensor central. El que la va teniendo es Pablo Castillo. Ahí juega y toca la pelota para que la vaya dominando Kenger Bermúdez. Juega para Edixon Mena.
Controla la Pantera. Juega para Pablo Castillo. Castillo la tiene, va entregando ya el balón para que la tenga Darby Rodríguez. Juega Darby Rodríguez, ahora entregó para Kenger Bermúdez. Le recordamos a la fanaticada que hoy, igual que el día de ayer, observando todos los partidos, está aquí en el Estadio Agustín Tovar de Barinas el seleccionador nacional de fútbol, el técnico José Peseiro, el portugués. Balón que viene apareciendo ya en el corte, Reniel Mendoza. Intentaron meter una pelota en profundidad para Diego García, pero primero en la anticipación aparecía Reniel Mendoza. Ahí están los dos jugadores. Diego de El Aragua, Diego García y Reniel Mendoza. Ahí el árbitro principal se ajusta a sus botines. Partido que ya está sobre el minuto 18 y compromiso que cierra la segunda jornada. Una jornada que vuelve a dejar como triunfadores en esta jornada al Caracas Fútbol Club y al Deportivo Táchira. Ahí aparece Pedro Álvarez. La mete en el área. Pelota que no pudo dominar Xavier Flores y que la deja salir Joel Cáceres. Por lo pronto vamos a cumplir 19 minutos. Recuerden seguir, suscribirse en nuestro canal oficial de la Liga Fútbol. Van a estar recibiendo las notificaciones. Nosotros hoy cerramos la segunda jornada. Volveremos a encontrarnos el día domingo. El día domingo donde tendremos dos compromisos. El primero a las 5 de la tarde, Zamora Deportivo Táchira. El segundo a las 9 de la noche, Caracas Monagas Sport Club. Serán los dos encuentros de la jornada 3. Y luego el lunes a las 5, Aragua contra Gran Valencia Maracay. Y a las 8, Metropolitanos contra Portuguesa. Ustedes lo van a observar todos los encuentros por acá, por el canal oficial de la Liga Fútbol. Ya tiene el balón Moisés Acuña. Juega para Jesús Yegüez. Venía apareciendo la Pantera Mena. El árbitro hace la indicación que la pelota va a favorecer al Aragua Fútbol Club. Saca el Aragua, adelanta sus líneas, busca los espacios, intenta triangular, Portuguesa espera, intenta ahogar, marcar siempre referenciando la pelota. La tiene Yegüez, ahí la controla José Yegüez. Toca a ras de piso, va jugando con Pedro Álvarez, vuelve para Andrés Hernández. Andrés la va tocando para Torres, balón que se va perdiendo por la línea lateral y que el árbitro y dice que favorece al Portuguesa. La tiene Kenger Bermúdez, ya jugó para el Patroncito Jiménez. Juega el costado izquierdo para Joel Cáceres. Retrocede, ahí la tiene el Patroncito Luis Jiménez. Sale jugando por parte del Portuguesa, ya entregó para Pablo Castillo. Castillo entregó para la Pantera Edixon Mena, ahí la tiene Mena. La pierde, recupera Diego García, ya tocó para José Torres. El guanareño venía metiendo la pelota, primero vuelve a recuperar el equipo del Portuguesa. Intenta la salida, presiona el Aragua, ahí lo observamos, la va teniendo Kenger Bermúdez. Se complicaba un poco. Presiona el Aragua, quiere hacer equivocar a la saga del equipo del Portuguesa Fútbol Club. Que quiere salir, que quiere traspasar esa línea de mitad de cancha, pero el trabajo, vean ustedes, de anticipo del Aragua, pendiente de la esférica, de atacarla, de picar adelante ante las ideas del Portuguesa, no se lo permite. Está jugando el Aragua Fútbol Club, ahí la tiene el colombiano Octavio Zapata. Está colocando la pelota para Héctor El Tico Pérez. Ahí aparece Torres, juega, la tiene ese jugador Pedro Álvarez, abre juego para Urpín. Urpín la controla, viene entregando para Andrés Hernández y va a rematar Hernández. Ay, ay, ay. Primero aparece el guardameta Juan Reyes luego del remate de Andrés Hernández. En 21 minutos aparece de media distancia el Aragua Fútbol Club. Muy bien allí Andrés Hernández, este muchacho caraqueño al servicio del Aragua, ya 27 años. Andrés Hernández intentando desde fuera, pareció una pelota sin peligro y termina apurando al portero Juan Reyes. Ahí está quedando para Octavio Zapata. Son 22 minutos los que se están jugando acá en la Carolina de Barinas. Moisés Acuña juega ya la pelota para Pedro Álvarez. Álvarez retrocede, juega para Octavio Zapata, el colombiano.
Buscaron la salida, bien lo que hizo Andrés Hernández. Ya el balón le va quedando a Diego García. Se viene Diego García, buen pase para Torres. Ahí aparece José, mete el centro para el Tico. Apareció Héctor, el Tico Pérez. Gran jugada, excelente combinación del Aragua. Se salva el Portuguesa Fútbol Club. Vean ustedes cómo coloca la pelota. Atrás, el remate de Andrés Hernández. Esa fue la jugada anterior. Y aquí otra vez llegaba el equipo del Aragua. Ahí viene la pelota atrás. Aquí de nuevo la de Andrés Hernández arriba. Decíamos, parecía que iba sin peligro y termina apurando al portero Juan Reyes del Portuguesa Fútbol Club. En esta anterior, peligroso la acción del Tico Pérez, pero no tuvo fortuna. Estaba rematando, ojo que da peligro, ahí da rebote. Había peligro en la jugada, no. Se la está pensando dos veces para mirar el arco y rematar el equipo del Aragua. Vuelve a salvar Juan Reyes. Ahí tenemos la jugada anterior, Torres, la pelota para el Tico Pérez y arriba, con la derecha. La pensó bien, pero no la pudo concretar. Y observamos al árbitro José Uzcategui. Vamos a cumplir ya 24 minutos de partido. En 2 minutos, 3 remates de Aragua. Comenzó a apretar el acelerador y Portuguesa se vio apuradito. Está controlando Andrés Hernández. Juega en el toque Diego García. García va buscando. Estaba cometiendo falta Pablo Castillo. Ahí está, marcado con la número 5. La falta era sobre Héctor, el Tico Pérez. Táctica fija para el Aragua Fútbol Club. ¿Qué dirá en la pizarra Quique García? ¿Qué habrán planificado? ¿Qué se pensó? ¿Qué se le dijo a los muchachos? Recordemos que muchas de las situaciones que suceden durante el partido ya están planificadas durante la semana. Esto no es que llegaron hoy y armaron eso la carrera. No, señor. Todo el trabajo de la semana o de los pocos días que hay aquí para trabajar se refleja en el momento en que arranca el partido. Va y aquí, cobrarse, por eso le llaman jugada de laboratorio. La tenemos lista. Va a cobrarse la falta. Ahí está apareciendo detrás de la pelota por parte del equipo del Aragua, Diego García. Está tomando distancia. 3 hombres en la barrera. Está colocando Juan Reyes. El árbitro indica, va a cobrar a Diego García. Arranca Diego, viene cobrando. Balón que se estrella en la barrera. Vuelve Diego García. Insiste, va entregando la pelota para el guanareño José Torres. Ahí la tiene. Juega de nuevo para Pedro Álvarez. Mete el centro Pedro. Pelota que se desviaba en la marca del patroncito Jiménez. Y el balón se va al tiro de esquina. Veo muy bien al equipo del Aragua, mi estimado César, lo veo muy bien, arrinconando a Portuguesa. En los últimos minutos no le permite salir. Ahí va a cobrar Diego García. Se prepara para pegarle a la pelota. Arranca Diego García, balón en el juego aéreo que viene buscando Octavio Zapata. Cabeció el balón, ya la viene recuperando la maravilla Ángelo Lucena. Sale jugando el Portuguesa, ya la tiene Edixon Mena. Ahí aparece la Pantera. Está inhabilitada la acción. Fuera del lugar allí de Joel Cáceres. La proyección del jugador del Portuguesa que no puede darse cuenta que está cayendo una situación ilícita dentro de la cancha. Ahí está jugando Moisés Acuña. En la dirección de cada uno de los compromisos acá con una producción original de la Liga Futbet está Frey Useche. Estamos llevando toda la información a través del canal oficial. Fin. Balón que ataca. Ese el Tico Pérez. Mete el centro. Viene el remate. Aparecía Torres. Aparece de nuevo ahí. Observamos al guanareño José Torres. Acaba de llegar de nuevo el equipo del Aragua Fútbol Club. Otra vez el Aragua. Otra vez con peligro. Cuando ya estamos transitando el minuto 27 de partido. Ahí tenemos la reiteración, el Tico Pérez, la pelota allí y el intento del jugador Diego García por enviarla al fondo de la red. Está apareciendo ahora en salida, es Pablo Castillo. Mete zapatazo en profundidad, buscando
Ahí a Wilber Bravo. La tiene Wilber. Está muy solo. Está Wilber. Giró. Recuperó la pelota bien, retrocediendo Pedro Álvarez. Ya buscó la salida con Diego García. Cuando decíamos está muy solo, creo que lograron escuchar allí a través de nuestros micrófonos en la cancha la palabra acompáñenlo. Hay un jugador tendido por parte del equipo del Aragua Fútbol Club. Es José Yegüez. Ahí tenemos la acción, el Tico Pérez. La llegada de Torres era el que intentaba sorprender por el bajante zurdo de la puerta defendida por Juan Reyes. Se reincorpora el Chuchu Yegüez. Aprovecha el profesor Quique García para darle algunas indicaciones a sus muchachos allí recibiéndolas Andrés Hernández. Jugador de Barcelona, Estado Anzoátegui, José Yegüez. 32 años, 1.76 de estatura. Y ahí en primer plano, Quique García se ve incómodo, se ve molesto. El equipo ataca, pero no concreta y eso lo debe tener preocupado. Ahí está el profe Enrique El Quique García. Con este resultado suma 2 puntos el Aragua. Ahí la tiene Octavio Zapata. Ambos equipos están sumando 1 punto. Empatando nuevamente. ¡Ojo! Se atrevió ahí. De lujo lo que hace Jonathan Justice. Viene buscando ya el balón José Torres. Toca la esférica para que juegue Andrés Hernández. Hernández intentaba meterla en la corta de la maravilla Lucena. Ahí la tiene Ángelo. Mete el pase para que la vaya a buscar rápidamente. Es Wilber Bravo. Se viene Wilber. Mete el pase, corta, retrocediendo Urpín. Va a buscar el rebote, ya lo venía buscando Bermúdez. Bermúdez tocó para Mena. Se cambia de perfil, la viene buscando Joel Cáceres. Buscando soluciones. Toca de nuevo para Mena. Ahí aparece la Pantera. Tocó. Hasta ahora, el área de... El último cuarto parece prohibida para el Portuguesa. Está buscando la Wilber Bravo. Lo marcaba Diego García. Toca para Castillo. Castillo va entregando para el patroncito Jiménez. Jugaron. Intentaron salir por el medio campo. La pelota la recupera Álvarez. Ahí la tiene Pedro. Toca la pelota para Torres. Ahí aparece José. José Torres. Aparece el guanareño. Toca, juega para Álvarez, Álvarez para Diego García, se perfila García, el remate a las manos del guardameta. Ahí aparecía Reyes, buen remate de Diego García. Otra vez Diego García llevando peligro, Aragua Fútbol Club rotando la esférica, buscando los espacios, los consigue. Y cuando lo hay, pues hay que aprovecharlo definitivamente. El Portuguesa no se consigue en el terreno. Aquí la tenemos de nuevo, vean ustedes. Como Torres, la toca en corto, la acomoda, la pelota allí, un toquecito más y Diego García arriba luego de esa habilitación de su compañero. Le sacando, era Jonathan Justice, capitán y guardameta del Aragua Fútbol Club. Ya la tiene Pedro Álvarez. Álvarez tocó, pasó la pelota para Xavier Flores, se viene Xavier, va tocando para Diego García. Diego García controla, profundiza ya en su pase, buscaba Urpín, no la pudo dominar. El balón se pierde para el saque de banda que va a realizar el pentacampeón de Venezuela. Ahí está Diego García, 27 años, de Caracas. Muchacho ya con experiencia, basta en nuestro fútbol, La Guaira, Carabobo Fútbol Club, Estudiantes de Caracas, Zamora. En el último enfrentamiento entre ambos equipos se dio el 25 de septiembre del 2019 en el torneo clausura. Ganó el Aragua Fútbol Club 1-0 con un gol en el minuto 85 del colombiano Octavio Zapata. Jugado 21 partidos en su historial. Tiene el balance a su favor el equipo del Aragua con 9 triunfos por 5 del Portuguesa y 7 empates. Ahí la va a poner en movimiento de nuevo es César Urpín. Ahí la tiene César Urpín, lateral de la banda derecha. Este es de Puerto La Cruz. César Urpín. 25 años, 1.79 de estatura. Muy peligroso, un aporte impresionante que tiene el Aragua Fútbol Club por esa banda, con muy buen primer partido aquí en el torneo normalización y hoy va por el mismo camino. Ahí la tiene, de nuevo en salida el equipo del Portuguesa.
tres de los cuatro defensores del equipo de del Aragua son orientales. Dos del estado Anzoátegui, uno de Maturín, el otro sí es el colombiano Octavio Zapata. El de Maturín es Moisés Acuña. Les recordamos nuestras redes sociales, @LigaFutB. César Paz Gol. Y Chacón Carlos Luis, sin la S al final, en Twitter e Instagram. Saludos para nuestros televidentes en todo el mundo, aficionados del pentacampeón del Portuguesa y aficionados del Aragua Fútbol Club en América. Buenas noches en Europa. Bueno, buen esfuerzo por ver a sus equipos, noctámbulos amantes del fútbol venezolano. Ya están en un nuevo día. La pelota la viene buscando Andrés Hernández. Tocaba equivocado, la pelota se perdía. Va a haber reposición de mano que favorece al equipo del Portuguesa. Ya la va a buscar Joel Cáceres. Y para que no se pierdan detalle, se suscriben al canal y reciben las notificaciones de nuestras transmisiones. El balón lo viene bajando muy bien Ángelo La Maravilla Lucena. Una dinastía, un apellido que tiene mucho peso en nuestro fútbol. Pedro, Johnny, Franklin, Ángelo hoy día. Creo que se me escapa uno. La pelota la va metiendo en el corte bien, recepciona bien de pecho, era Urpín, tocó ya para Xavier Flores. Juega de nuevo para Urpín, el balón lo viene teniendo ya Andrés Hernández. La controló el Aragua, ya buscó la salida, se la entregó a Moisés Acuña. Ahí la tiene el oriental, juega para José Yegüez, toca para Diego García. Retrocedieron, ya jugaron para Pedro Álvarez. Álvarez vuelve a jugar en el fondo para Moisés Acuña. Acuña entregó para Pedro Álvarez. Estaba equivocándose en salida. La va recuperando el pentacampeón de Venezuela. Recuperó Álvarez. Pero en la entrega se equivoca. La pelota se pierde por la línea lateral. Ahí observamos al juvenil Pedro Álvarez. Está manejando la pelota. Era Kenger Bermúdez que se equivocaba. La tiene Diego García. Juega en la mitad del terreno para Torres, ahí la tiene el guanareño, va entregando pelota en ataque, no la pudo dominar Xavier Flores, ya buscó la salida el portugués y la tiene con Ángelo Lucena. Estos momentos ambos equipos caen en la imprecisión en la entrega. Está jugando ya el balón en zona de ataque Urpín, iba a meterla pero ya la va a controlar el guardameta Juan Reyes para el Portuguesa. Mandó un misil y no había quien lo controlara. Se le fue muy larga. 35 minutos, Portuguesa en su terreno, trasladando la pelota, pensando en qué hacer, cómo hacerlo. Aragua Fútbol Club espera, controla, anticipa, la quita y vuelve otra vez Aragua al ataque. Veremos esta de Portuguesa cómo sale. Ahí la tiene. Ese es el jugador Ángelo Lucena. Va entregando la esférica para la Pantera Mena. Intentaban hacer un cambio de frente, pero recupera primero el Chuchu Yegüez. Ya entregó para Torres. José, ordenadito el Aragua. José Torres de Guanare. 29 años, 1.66 de estatura. Tiene la pelota Acuña, toca para Torres, Torres viene jugando para Pedro Álvarez. Juega Álvarez, va entregando para el Tico Pérez. El maracayero juega para Torres. El balón lo viene controlando Xavier Flores, ya jugó para José Torres. Mete el pase, ataca el Aragua, se viene el Tico, mete el centro. Iba apareciendo Torres, pero bien, bien el patroncito Jiménez. Ahí salvando el arco que defiende el guardameta Juan Reyes. Pase muy peligroso el del Tico. Cuando observamos allí al técnico Quique García del Aragua Fútbol Club. Y lo que se escucha en la parte de baja. Paciencia, paciencia es lo que indican. En la parte baja en el banco de suplentes del Aragua Fútbol Club. La tiene Zapata. Viene jugando Zapata para Andrés Hernández. Hernández va jugando ya la pelota para buscar la salida con su lateral derecho que es Urpín. La tocó, jugó para Moisés Acuña, defensor central. Ahí la tiene el de Maturín. Venía entregando pelota para Héctor el Tico Pérez. El Tico jugó para Pedro Álvarez. Álvarez ya va habilitando de nuevo
El balón para que la vaya a controlar Álvarez. Álvarez para Acuña. 37 minutos de partido. Se están jugando en el Agustín Tovar. Y va apareciendo Diego García. Tocó para Torres. La pelea, la lucha. El balón en el rebote le queda a Yegüez. Ahí controla Yegüez. Mete el centro. Corta bien. El defensor central. El patroncito Jiménez. Mientras que calienta un jugador del Portuguesa Fútbol Club. Y lo observamos, el número 23. Es Joales Vázquez. Joales Vázquez, jugador que calienta por parte del equipo del Portuguesa. Es el que hace el calentamiento respectivo. Y es muy intenso, es decir que en cualquier momento estará ingresando. Delantero, el gladiador, Joales Vázquez. Y ahí el profesor Ali Cañas, preocupado, no le salen las cosas al equipo. Se le volvió casi que prohibido manejarse por los terrenos del Aragua Fútbol Club. Aragua que adelanta sus líneas. Está muy ordenado el Aragua. Le hace señas el profesor Ali, que se atreva. La tiene Pablo Castillo. Pablo Castillo va habilitando rápidamente a Reniel Mendoza. Reniel toca, juega. Viene entregando ya para Darby Rodríguez. Sigue Mendoza. Rodríguez que intentaba conectar. Primero recuperaba la pelota el Aragua Fútbol Club. Ya la tiene Torres. Lo desarman con facilidad al equipo del Portuguesa. No es ese Portuguesa que vimos en el primer partido. Le ha costado en este primer tiempo. Es César Urbín el que va controlando y va jugando para Octavio Zapata. Juega sector izquierdo, ya la tiene Yegüez, lo marca Lucena. Aparece el jugador Héctor. Ahí era Diego García primero, en el fondo Moisés Acuña. Ya viene buscando la salida con Zapata. Parece quedando la pelota para Urpín, no le va a llegar. Balón que se cruza ya y cruza la línea lateral. Ahí observamos al jugador, al caleño Octavio Zapata. Con voz de mando siempre desde atrás, ordenando a sus muchachos. Cuando Portuguesa toma la pelota, inmediatamente se reacomoda otra vez en defensa el equipo del Aragua. Yegüez, Acuña, Zapata y Urpín arman su línea de cuatro y una doble línea porque luego retroceden Diego García, Xavier Flores y se suman a Hernández y Álvarez. Ya son 40 minutos los que se van a cumplir. Ahí la busca el patroncito Jiménez. Pero cuando la tiene Aragua, entonces se olvida Urpín de su trabajo defensivo y se va con todo al frente, alternando esas posibilidades con Yegüez. Y viene ese respaldo desde la mitad de Andrés Hernández para ir a soportar esa línea defensiva y no recibir sorpresas. Está teniendo la pelota en salida, es el jugador Darby Rodríguez. Darby controla, tocó para Pablo Castillo. Ahí aparece el defensor central que intenta sumarse también como elemento de ataque. La corta, viene el Aragua en el fondo, la va dominando Álvarez, va jugando para Andrés Hernández. Toca la pelota Andrés Hernández, va a jugar para César Urpín. Retrocede para Octavio Zapata. El colombiano juega para Moisés Acuña. Presiona Wilber Bravo. La ganaba Wilber Bravo. Ataca el Portuguesa. El balón lo recupera ahora el Aragua. Quedó mal ahí el delantero del Portuguesa, Wilber Bravo. El árbitro dice que jueguen. Tiene la pelota Yegüez. Yegüez a ras de piso va entregando para Diego García. Ya está otra vez activo Wilber Bravo. La va entregando para Héctor El Tico Pérez. Le cometen la infracción al jugador del Aragua, mientras que el árbitro está amonestando al jugador Pedro Álvarez. Cartulina amarilla para el juvenil Pedro Álvarez. Dejó pasar la jugada el árbitro principal. Sí, de hecho, en la jugada, en la falta, César, sobre Wilber Bravo, él da la posibilidad, la norma de la ventaja. A la final Portuguesa no pudo aprovecharla, pero tenía en cuenta que había una infracción del jugador juvenil Pedro Álvarez. Se va a cobrar a favor del Aragua Fútbol Club. Ahí observamos a Diego García. Se para fuera del área el equipo de Portuguesa, obligando a Aragua que se aleje de la 16:50. Los aurirrojos buscan abrir el marcador. Arranca Diego García, balón en el juego aéreo, va ganando ya el patroncito Jiménez.
La sacó el portugués, el Penta. Ataca por el sector derecho, la viene buscando Reniel Mendoza. Oye, bien la saga del portuguesa. El trabajo allí de Pablo Castillo, de Jiménez. Por los costados consigue el Aragua rendimiento. Por el centro se las ve difíciles. Ahí está José Yegüez. Jugador oriental al servicio del Aragua Fútbol Club. La viene jugando el guanareño José Torres. Abre pelota para César Urpín. Ahí la controla Urpín. Metía, corta bien. Es Joel Cáceres. Recuperaba la pelota para el equipo del portuguesa. Se pierde la pelota por la línea lateral. El balón va a favorecer al Aragua Fútbol Club. Ahí la tiene César Urpín. Sacó de mano, se la entregó a José Torres. Torres retrocede, busca a Andrés Hernández, la controla. No la deja salir Hernández, la va tocando para Álvarez. Va habilitando a Torres, de nuevo viene para Álvarez. Está quedando la pelota para que la controle. Sobre el minuto 43, el Aragua Fútbol Club. Ahí aparece Moisés Acuña, toca para José Torres. Se viene José, se perfila, remata, dio rebote. En dos tiempos la controla el guardameta Juan Reyes. ¡Qué remate el de Torres! Potencia, picaba la pelota. Juan Reyes que sale a atacarla, le pega en el pecho el pequeño rebote y qué peligro que estaba por allí el Tico Pérez. Ahí la busca. Es el jugador Ángelo Lucena que tocaba para Pablo Castillo, que se la deja el guardameta Juan Reyes. Juega Pablo Castillo. Está teniendo la salida para la maravilla Ángelo Lucena. Ahí controla Ángelo. Mete el pase en ataque. Recepciona bien el remate de Mena. Intentaba probar de media distancia la pantera Edixon Mena y se pierde la pelota por la línea final. El caso de Ángelo muy particular. Cuando vemos ahí nuevamente la reiteración de la acción, en dos tiempos Juan Reyes logra quedarse con la esférica luego de ese zapatazo de José Torres. Y aquí la cuarto árbitro que nos va a indicar en cualquier momento cuánto se va a adicionar a esta primera parte. Había falta sobre Moisés Acuña. Ya la viene dominando Andrés Hernández. Juega para José Torres. Un minuto. Ahí está Islay Delgado de Yaracuy. El balón lo viene controlando en el fondo el Aragua Fútbol Club. Maneja la pelota. Metía la pierna ahí Ángelo Lucena. El árbitro indica que había falta de Andrés Hernández sobre la maravilla Ángelo Lucena. Sí, levantó mucho la pierna. No fue intencional, pero falta al fin y al cabo. El caso de Ángelo muy particular. Está jugando, mira al banco y está su papá. Pero no dirigiendo ni en el cuerpo técnico, sino esperando una oportunidad también para jugar, Franklin Lucena. Ahí está para pegarle a la pelota el equipo pentacampeón de Venezuela. Se adicionó un minuto y ya se han jugado, como el reloj nos marca en nuestro cronómetro, 30 del minuto que adicionaron. 30 segundos. Está detrás de la pelota Edixon La Pantera Mena, acompañado de Darby Rodríguez. Va a ser la última acción del partido en el primer tiempo. Ahí está el árbitro José Uzcategui dando la indicación. Está jugando, aparece Mena, mete la pelota en el corte Octavio Zapata, envía el balón al tiro de esquina. El balón se pierde por la línea final. Va a cobrarse el tiro de esquina. Vamos a ver si Portuguesa aprovecha esta opción, porque de verdad que ha estado muy alejado de las querencias de Jonathan Justice, este portero aragüeño. Va a cobrar el portuguesa que aún no ha marcado gol en el torneo normalización. Hay problemas allí entre Zapata y el jugador del portuguesa, precisamente Luis Jiménez. Va a cobrar Ángelo Lucena. Ahí lo observamos. Viene cobrando balón en el juego aéreo. Queda el rebote. Le queda Jiménez. Le quedaba la pelota al patroncito Jiménez. No la pudo meter. Y en este instante el árbitro José Uzcategui está indicando que acá en el Agustín Tovar de la Carolina de Barinas ha finalizado el primer tiempo. Empate parcial entre el Aragua Fútbol Club y el portuguesa
Fútbol Club. 0-0 se mantiene este marcador cuando se ha disputado los primeros 45 minutos del partido. Ahí tenemos la última opción de táctica fija que cobra Ángelo Lucena, la pelota al área, allí el remate de Luis Jiménez y el esférico que se va desviado, lamentándose Jiménez perder esa ocasión tan clara que le quedó para haber puesto adelante a su equipo, el Portuguesa Fútbol Club, que no ha tenido un buen primer tiempo. Poco a poco se fue diluyendo en el planteamiento de este plantel, el Aragua Fútbol Club, que dirige el profesor Quique García. Unas 4 o 5 ocasiones de peligro se presentaron en esta primera parte, la mayoría de ellas, por no decir todas, por parte del Aragua, que remató al minuto 21 por intermedio de Andrés Hernández a las manos del portero, luego el Tico Pérez, otro remate que se fue por arriba, después un remate fuerte desde fuera al minuto 23, luego Diego García al minuto 28 y José Torres al minuto 43. Estos muchachos que están aquí son los que han tenido el partido en sus manos, han tenido la propuesta ofensiva, se han manejado muy bien defensivamente los muchachos del Aragua Fútbol Club, y aquí el profesor Ali Cañas, que de una vez ya está conversando con sus muchachos. Allí el número 13, Franklin Lucena, colaborando como cualquier juvenil con refrescar a sus compañeros que hoy día no entran a los camerinos, sino que aquí, sobre la pista de tartán, a un costado, reciben la charla técnica y la hidratación. El profesor Ali Cañas, hablando de lo que ha sucedido en esta primera parte, vendrán las correcciones y tendrán que ser urgentes para mejorar el rendimiento ofensivo de este plantel que tuvo muchos problemas para romper el esquema que le propuso el Aragua Fútbol Club y no pudo desarrollarse lo suficiente como para estar rodeando esa área necesaria para convertir el gol, como es el área de 16.50. Aquí, una vez más la reiteración de ese remate desperdiciado en el cobro de tiro de esquina por Luis Jiménez. Nos vamos a una pausa y ya venimos aquí donde estamos, en el Estadio Agustín Tovar, La Carolina de Varinas. We'll be right back.
continuamos a través del canal oficial de la Liga Food Bella para dar inicio a los segundos 45 minutos que se van a disputar en el Agustín Tovar de la Carolina de Barinas. Se ha presentado un movimiento por parte del equipo del Portuguesa y se ha presentado la primera variante del partido. Se va Kenger Bermúdez, el número 18, ingresa Joales Vázquez con el número 23 en el equipo del Portuguesa, delantero. Canterano este muchacho del Portuguesa, ya no es juvenil hace rato, hace años, pero es el gladiador que se hizo en las canteras del Penta aquí en el llano venezolano. Salió el último en salir al terreno de juego, fue José Yegüez, ya están todos los jugadores en el campo, el árbitro está indicando que la pelota empieza a rodar ya, acá en el Agustín Tovar de la Carolina de Barinas. Carlos Luis Chacón estará en el comentario y en el relato su amigo César Paz desde la Carolina de Barinas llevando el cierre de este encuentro entre el Aragua Fútbol Club y el Portuguesa Fútbol Club, compromiso que se encuentra igualado a cero por lado. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros usando nuestras redes sociales, @ Chacón Carlos Luis y @ César Paz Gol. Esa es la fórmula para que ustedes estén interactuando con nosotros en esta transmisión de la Liga Fútbol. Suscríbanse en el canal Liga Fútbol en YouTube y por supuesto las redes sociales. Cuando hay una falta allí, se agachaba el jugador del equipo del Portuguesa, Darby Rodríguez, y caía mal su colega Andrés Hernández del Aragua Fútbol Club. Liga Fútbol en Twitter. La tiene Diego García. La va controlando Diego García, viene apareciendo para que la controle es el jugador Pedro Álvarez. Ya jugó para César Urpín. Urpín ante la marca de Wilber Bravo, juega con Andrés Hernández. Hernández entregó para César Urpín, mete el centro. Balón que va cayendo a las manos del guardameta Juan Reyes. Ahí aparece Juan. Sacaba de pierna derecha el balón. Lo viene a buscar Wilber Bravo, ya la controló el Flow. Wilber Bravo. Había posición adelantada de parte del gladiador Joales Vázquez, recién ingresado al terreno de juego. Ahí lo observamos, marcado con la camiseta número 23. Joales Vázquez, delantero, canterano del Portuguesa. Militó también en el Llaneros Escuela de Fútbol. Ahí está para jugar Jonathan Justice, capitán del equipo del Aragua Fútbol Club. Y le pega potente Jonathan Justice. Balón que viene descendiendo. Estaba recuperando la esférica. Es Ángelo Lucena el que controla, retrocede, va jugando para Pablo Castillo. Busca la salida Pablo Castillo. Ya estaba entregando para Reniel Mendoza. Juega de nuevo para Pablo Castillo. Mete el pase para la Pantera, Edixon Mena. Juega en ataque para Joalex Vázquez. Había falta de Joalex sobre Moisés Acuña, la falta va a favorecer al equipo que dirige técnicamente el profesor Enrique El Quique García. Ya la controla Pedro Álvarez. El balón en el fondo lo tiene el colombiano Octavio Zapata, que juega para César Urpín. Urpín retrocede para Moisés Acuña. Juega Moisés Acuña, da el pase para Diego García. García retrocede, juega para Andrés Hernández. Hernández es el que maneja la pelota en la conducción, va entregando ya balón por el sector derecho. Ahí aparecía Pedro Álvarez, hace la jugada, arma la diagonal, mete el centro, intenta controlar. Ahí aparecía el Tico Pérez, se le fue la pelota un poco larga. Sacaba, se equivocaba en el saque el guardameta del equipo del Portuguesa. Ya la recupera Xavier Álvarez. Era Xavier Flores el que tenía la pelota. Había falta sobre él. Ahí está el árbitro principal del encuentro, José Uzcategui, indicando que la falta la venía cometiendo el equipo del Portuguesa. Joales Vázquez ha ingresado con indicaciones de, cuando vemos la reiteración de la acción, vean ustedes, allí la falta. Joales Vázquez ha ingresado con indicaciones de acompañar a Wilber Bravo, cada uno por un extremo en este momento, esperando el rebote, Bravo por la izquierda y Vázquez por la derecha en Portuguesa. Se cobra para Aragua Fútbol Club. Va a cobrar José Torres, ahí está para pegarle a la pelota. José Torres, el guanareño, va a pegarle a la bola. Arranca José Torres, viene metiendo el balón en el juego aéreo. Aparecía el Tico. Había falta, ya está indicando el árbitro principal, José Uzcategui, que la falta favorece al pentacampeón de Venezuela. Ya vamos a ver cómo se ubican Joales Vázquez y Wilber Bravo en el frente de ataque del equipo del Portuguesa. Lo que
tengamos una imagen con mayor amplitud hacia el frente. Ahí lo tenemos, ahí están los dos. Vean ustedes, el 7 Bravo, el 23 Joales Vázquez. Está manejando Joales Vázquez. Intentamos meterse por el sector derecho. Ya está sacando de mano. Era Reniel Mendoza. La controla Reniel, retrocede, juega el balón para que la vaya buscando Darvis Rodríguez. Está controlando Darvis Rodríguez, viene entregando la esférica para el patroncito Luis Jiménez. Jugó ya para Ángelo Lucena. Lucena retrocede porque de inmediato cuando intenta empezar a armar la jugada lo presiona el Aragua Fútbol Club. 4-2-2-2, así juega el Aragua. Cuando se defiende, doble línea de 4. La tiene la pantera Edixon Mena. Va retrocediendo para Pablo Castillo que juega con el gladiador Luis Jiménez. La mete, ahora era Darvis Rodríguez, toca para Joel Cáceres. La tiene Joel, juega, va entregando la responsabilidad del armado para Darvis Rodríguez por parte del equipo del Portuguesa. Sale, pasa a la mitad de la cancha, Pablo Castillo mete el centro, corta bien Octavio Zapata. El balón lo viene manejando Wilber Bravo, retrocede para Joel Cáceres. La tiene Joel, juega en la mitad del terreno de nuevo para Darvis Rodríguez. Darvis va entregando para el jugador Joel Cáceres. Se viene por el sector izquierdo, ya va entregando para Joales Vázquez. En el área ya está pisando el equipo pentacampeón de Venezuela. Iba Joel, caía en el terreno de juego. El árbitro dice que no pasa nada, que el balón lo recupera Xavier Flores. De entradita parece, mi estimado César, que la charla de Ali Cañas dio resultado porque vemos a un Portuguesa más atrevido y sobre todo ocupando mayor cantidad de espacios. Buena jugada de Diego García, se viene, se mete en el área, aparece Diego para el Aragua, intentaba meter el pase, pero primero viene en la cobertura, estaba apareciendo Emmanuel Calzadilla, envía la pelota al tiro de esquina. Es el cuarto que va a cobrar Aragua de 5 que se han dado en este partido. Retrocedió bien Emmanuel Calzadilla, Granadillo. Granadillo es el jugador, el que está para pegarle es Diego García, cobra Diego García. En el juego aéreo cabeceaba Zapata, ya había falta a favor del equipo del Portuguesa. Déjame saludar a esta hora, César, a un venezolano, un jovencito, un muchacho que está en un crecimiento tremendo y nos está viendo, Mario Alberto Sánchez. Que está haciendo un excelente trabajo. Excelente trabajo que hace por nuestro fútbol. Mario Alberto Sánchez. Siguiendo a todos los venezolanos en el exterior. El balón lo va sacando largo ese Juan Reyes. Un excelente trabajo el que hace Mario Alberto Sánchez por nuestro fútbol. El seguimiento del día a día que de lo que hacen y desarrollan nuestros futbolistas. En todas las categorías. Podemos decir que trabaja con una lupa. Eso es de aplaudir. Por eso, a todos los venezolanos que se encuentran en todo el mundo, nosotros les enviamos un saludo desde acá, desde la Carolina de Barinas, desde el Agustín Tovar. Es la forma de mostrar nuestro producto, de mostrar lo que es la Liga Fútbol, nuestros jugadores que próximamente estarán regados por el mundo, representando dignamente la bandera venezolana. Estaba apareciendo. Era Joales Vázquez, el balón que se perdió por la última línea. Un gran esfuerzo de los presidentes de los equipos del Grupo B del torneo Normalización, ubicados aquí en la ciudad de Barinas. Gracias a ellos y por supuesto un grupo técnico encabezado por unos muchachos súper trabajadores, intensos, con Freddy Useche, con Jonathan Domínguez y con Jackson Gómez. El balón lo viene manejando desde el fondo. Ahí la va controlando el patroncito Luis Jiménez. Ya jugó la bola para Pablo Castillo. Profundiza. Metía el pase. La Luzca. Ahí está en la lucha. Joales Vázquez intentaba la pantera Mena. Balón que se perdió por la línea final. No pudo hacer nada ahí ante el pase que intentaba el jugador del equipo del Portuguesa. Ya recorremos 8 minutos del segundo tiempo. Esto está 0 para el Aragua Fútbol Club, 0 para el Portuguesa. Llevamos toda la información de la Liga Fútbol en el Grupo B. Mete el zapatazo en el saque, era Jonathan Justice. Balón que en el rebote lo viene dominando Mendoza. Está jugando ya en la salida para Luis Jiménez. Ya entregó por el sector izquierdo para Joel Cáceres. Cáceres entrega la pelota para Ángelo Lucena. Ya jugó para Wilber Bravo.
La tiene el pentacampeón de Venezuela. Juega Wilber Bravo. Interesante el trabajo de Joel Cáceres, César, con la proyección constante, incluso con algunas apariciones, corriendo en diagonal cuando supera la mitad de la cancha, tratando de sorprender. Pero repito, el orden de Aragua, superarlo no está nada fácil. Estaba apareciendo de nuevo en la salida Emmanuel Calzadilla. El oriental tiene la pelota por parte del Portuguesa. Atrevida, temeraria la salida de Juan Reyes allí. La tenía Joales Vázquez. Juega de nuevo para Emmanuel Calzadilla. La pierde, recupera la pelota. Se viene en el ataque Xavier Flores. Insiste el juvenil. Intentaba meterse, dos que lo cerraron. La recupera Darvis Rodríguez. Y ahora el que controla el manejo de la pelota es el equipo de Alicañas. La posesión de la esférica, el control de los tiempos mejoró. Te lo decía, la charla del entretiempo del profe Ali le dio resultado. Está para jugar, la pelota es de Diego García. La viene controlando el mediocampista que va tocando para el guanareño José Torres. La tiene, toca, habilita bien Andrés Hernández. Andrés la controla, tocó para Pedro Álvarez, vuelve el balón para José Torres. Ahora el que la tiene es el oriental José Yegües, va entregando para Álvarez. La va manejando el equipo del Aragua Fútbol Club. Los aurirrojos que buscan abrir el marcador por intermedio. Ahí aparece de Yegües. Toca para Torres. Se mete Torres ante la marca de Mendoza. Metió el centro. Ya recupera bien Darvis Rodríguez. Buena intención, pero ninguno de sus compañeros estaba allí bordeando el área. Todos estaban metidos en el bordeando el área chica. La mete Yegües. Balón pasado. Ya va a aparecer en ese sector. Ahí en la parte baja de nuestras pantallas es el jugador Mena. Ahí intentaba mover ahí las manitas, el asistente pendiente. Sí, señor. Entre Xavier Flores y la Pantera Mena. Y observamos en nuestras imágenes de la Liga Footbed, la producción original desde el Agustín Tobar de la Carolina de Barinas, es a cargo de la Liga Footbed. Nuestro fútbol, de nuevo, ahora se atreve Juan Reyes. Otra vez, hace un rato lo hizo. Presiona el Tico Pérez. La va controlando, ahora el que la maneja es Diego García, se la entregó al Tico, está habilitado. Ahí aparece Héctor, el Tico Pérez, mete el centro, balón en el área, la salva bien ahí Joel Cáceres. Retrocedió el lateral de la banda izquierda, la va buscando Lucena. Ahí había mano de Xavier Flores y se paralizan las acciones. Otra vez el Aragua Fútbol Club acercándose, consigue un espacio el Tico Pérez sobre la izquierda y levanta ese centro. Tenía dos compañeros que llegaban, allí vemos los brazos hacia los costados y luego el aplauso de Quique García, que reconoce el esfuerzo para hacer esa última acción y sacarse un poco esa marca, ese control de Portuguesa que arrancó bien esta segunda parte. Ahí observamos al profe Enrique el Quique García con su asistente. Están hablando. Vamos a ver qué movimientos se pueden empezar a dar por parte de los dos equipos, tanto del profesor el Quique García como de Alicañas. Ahí estaba sacando la pelota, ahora la busca Ángelo Lucena. La maravilla Lucena. Está quitándose la marca de dos, limpió bien la jugada. Aparece Portuguesa, iba a rematar de media distancia. La pelota se va por la línea final. Ya son 12 minutos, ahí observan ustedes nuestro trabajo acá desde la cabina de transmisión de el Agustín Tobar de la Carolina de Barinas. Sí, señor. Aquí estamos trabajando fuertemente. Veamos, mi estimado director, hacia el banquillo del Portuguesa, allí a nuestra izquierda. Vamos a repasar porque ya hicieron una variante, pero vamos a ver a quién tienen disponible y qué están haciendo. Allí están Guatmare Viblas, que es el portero suplente, Sergio Fernández también es portero, Franklin Lucena, Jefferson Escudero, Wilfredo Peña, Sisto Lucena, Cristian Ramírez, Jaiker Pérez, Tulio Echemaite, el argentino, y José Vázquez. Estos son los del banquillo del Portuguesa que están haciendo trabajo de acondicionamiento. Estaba apareciendo ahí el patroncito Jiménez, defensor central del equipo pentacampeón de Venezuela. Ahí aparece Joel Cáceres. Cáceres mete el centro, pelota pasada. La va a ir a buscar Jonathan Justice. No la deja salir. Y ahí observamos el banco de suplentes del Aragua Fútbol Club. Josmel Gil, el portero suplente. Arquímedes Hernández, Daniel Febles, Edángel Bernabas, Kenny Romero, Manuel Trías, Joycer Arias, Andrés Farreras, Roger Manrique, Ender Echenique, Homero Calderón y Brian Ruiz. Ustedes disfrutan
del torneo normalización. La pelota la va buscando Torres. Ahí aparece Torres, el guanareño, mete el remate y la saca. La saca el guardameta Juan Reyes. Gran jugada. Apareció José Torres, el 10 del Aragua Fútbol Club, pero mejor le adivinó ahí el guardameta Juan Reyes la intención. Se salva el equipo de la Portuguesa. Se viene una variante. Estimado César, Edán Gilbert Navas acaba de ingresar al terreno de juego. Edán Gilbert Navas, jugador revelación en el torneo pasado. Ahí va a pegarle Torres. Viene cobrando Torres. Aparece bien el guardameta Juan Reyes. Ingresó Edán Gilbert Navas al terreno de juego. Ahí la tiene Lucena. La controla Lucena. Mete el pase para Joales Vázquez. Bien en la anticipación. Bien Andrés Hernández. Bien lo que hizo. Ahí observamos la repetición, el remate de Torres y viene el guardameta Juan Reyes. La domina, de nuevo el Portuguesa, ya jugamos 15 minutos de partido, la tiene el patroncito Jiménez. Juega sector izquierdo, ya la viene controlando Joel Cáceres, da pelota para Edixon Mena, la Pantera está peleando la pelota, cometía falta sobre el juvenil Xavier Flores. Falta que se va a cobrar a favor del equipo del Aragua Fútbol Club. Ahí está manejando la pelota Pedro Álvarez. Controla Pedro Álvarez. Buena pelota para César Urpín. Pasaron, metí el centro. Bien Edixon Mena. Bien la Pantera Mena. Retrocedió apoyando la labor de marca y envía la pelota al tiro de esquina. Ocasión de táctica fija. Torres, el peligroso Torres. Otra vez con la pelota a disposición. Hay tres hombres de Aragua esperando para el cabezazo. Ahí está para meter la pelota José Torres. Ahí lo observamos. El de Guanare va cobrando el balón en el juego aéreo. Intentaba ganarlo. Primero el rebote lo domina Angelo Lucena. Le pone velocidad la maravilla Lucena. Va buscando entregar el pase para Wilber Bravo. Hay posición adelantada. Ya estaba inhabilitada la acción. Parece haberse demorado un poquito Lucena. Se molestaba Joales Vázquez porque le tocó frenarse. Iba muy bien, esperaba el pase adelante. Lucena lo aguantó un poco. Hizo que perdiera el impulso Vázquez. Está apareciendo ya el guardameta. Ahí la viene controlando. Ya es el guardameta Juan Reyes. Nosotros llevamos toda la información de la Liga Footbed a través de nuestro canal en YouTube. Canal oficial de la Liga. Bueno, y ahí a los que les gusta experimentar con nuevas tendencias, ¿no? Y hay que, en un momento veremos el color de cabello de Edán Gilbert Navas en el Aragua Fútbol Club. Ahí está, para cobrarse la falta a favor del equipo del Portuguesa. Ya la pide Emmanuel Calzadilla. Ahí la tiene, ahí lo está. Observamos. Ah, muy particular. El color de cabello de Daniel Bernabas. Está manejando ya la pelota el Portuguesa Fútbol Club. Iba metiendo el centro. Primero es Moisés Acuña, el que iba rechazando la pelota. Ya la gana Héctor, el Tico Pérez, pero había falta. Había falta, ya la jugó en pase largo. Va quedando para Álvarez. Pedro Álvarez intenta, le pone el cuerpo Joel Cáceres. La cubre bien. Recupera la pelota para el Penta, campeón de Venezuela. Ahí la tiene el lateral izquierdo. Muy bien, muy bien. Falta. Muy bien, Joel Cáceres, César. Mira la forma como reacciona para evitar que el jugador del Aragua, que Pedro Álvarez, le ganara la posición. Y luego para cubrirlo, para aguantarlo, termina sacando la falta en la que pudo ser una jugada de sumo peligro para el Portuguesa Fútbol Club. Está manejando la pelota en salida. Es el jugador Pablo Castillo. Entrega para Reniel Mendoza. Mendoza va jugando para Angelo Lucena. Retrocede de nuevo para Pablo Castillo. Por lo pronto acá les informamos que se han recorrido ya 18 minutos del segundo tiempo. Ahí la tiene Cáceres. Intenta meterle la pelota para Joales Vázquez. Pone la pelota a correr. La busca Wilber Bravo. Se viene en el duelo uno contra uno ante el defensor. Sigue Wilber Bravo. Lo cerró bien Andrés Hernández. Complementa el rebote ahí, sacando el balón de la zona defensiva Octavio Zapata mientras observamos la repetición. Mira cómo la aguanta. Mira cómo la cubre. Aguanta. Sabe que tiene
otra referencia ahí para recibir el pase y apenas siente el contacto se deja caer Joel Cáceres. Ahí está, para sacar de mano César Urbín. Se viene un cambio en el Portuguesa Fútbol Club, ya le vamos a informar de quién se trata. Ahí juega el balón. De nuevo aparece en el fondo cortando el Patroncito Jiménez. Está apareciendo Edan Gilbert Navas. Juega Alfredo Peña en Portuguesa, jugador juvenil canterano del Portuguesa. Está Xavier Flores. Juega ya la pelota, intenta meterse, lo cierran. Edan Gilbert Navas, que fue el mejor jugador juvenil de la liga en el 2019. Muy peligroso. Conectado todo el campeonato. Incluso sonó para ir al fútbol colombiano. El balón lo va a sacar César Urpín. Ahí la tiene Edan Gilbert Navas. Toca la pelota para César Urpín. 20 minutos se van a cumplir. Mete el centro, corta la pelota al Penta. Ahí aparecía el Patroncito Jiménez, no se complica, tira la pelota a un costado, va a haber reposición de mano. Urpín va a sacar de nuevo a favor del Aragua Fútbol Club. Acá se juegan ya 20 minutos del segundo tiempo. Está tocando la pelota el Aragua Fútbol Club, la tiene Urpín. Entrega para Pedro Álvarez. Álvarez retrocede, va entregando para Andrés Hernández. Hernández controla. Tocaba para Urpín, vuelve para Hernández. Hernández va habilitando al Tico Pérez. Entrega pelota en ataque para Torres. Pero ahí le pone el cuerpo. Y en lo que hace Pablo Castillo. Y el balón queda para el guardameta Juan Reyes. Es Edixon Mena. Viene controlando para Emmanuel Calzadilla. Que juega para la maravilla Ángelo Lucena. Pone la pelota a correr, se viene Mendoza. Ahí la tiene Mendoza en el centro. Corta bien. Bien apareció ahí César Urpín. El rebote lo va dominando Darvis Rodríguez. Ahí la tiene Darvis. Centro en el área. La sacaba Zapata, pero ya había banderola arriba por parte del asistente Francescoli Chacón, indicando que estaba en posición adelantada. Se presenta variante. Sí, señor. Se va Edison Mena. En el equipo del Portuguesa va a ingresar con el 29, Wilfredo Peña, jugador juvenil canterano del Portuguesa Fútbol Club. Wilfredo Peña se viene al terreno de juego. Se va del partido la Pantera Edixon Mena. Es la variante que hace el profesor Alicañas, Wilfredo Daniel Peña Peña, volante ofensivo de Píritu Portuguesa. Es un canterano que ingresa al terreno de juego. Hoy Edison Mena, que tuvo un partido super lucido del empate contra el Gran Valencia en la primera presentación, no pudo hoy lucirse tanto porque de verdad que el cuido de Aragua sobre su persona fue tremendo. Está dominando el balón Emmanuel Calzadilla, venía tocando la esférica para para el contacto de Peña. Juega Joel Cáceres. Ahí aparece Calzadilla. Tiene el balón Pablo Bonilla. Es el que la pisa, la tiene y juega para Darvis Rodríguez. Ya jugaron de nuevo para Wilfredo Peña. Ahí la tiene Wilfredo Peña. Se va metiendo por el costado izquierdo. Entró con ganas. Está dominando Wilfredo Peña. Está retrocediendo para Emmanuel Calzadilla. El oriental retrocede aún más para jugar para el Patroncito Jiménez, que ya entregó para Pablo Castillo. Pablito va metiendo la pelota, corta primero en el fondo el caleño Octavio Zapata, que busca la salida por parte del equipo del Aragua Fútbol Club. Esto está 0-0 ya en 23 minutos que se van a cumplir de partido en el segundo tiempo. Presiona bien el Portuguesa Fútbol Club, le quiere complicar las cosas al Aragua y no quiere que se acerque por sus predios. El Aragua Fútbol Club recupera la esférica mientras tanto y muy inteligentemente va soportando la tenencia de la misma para poder buscar una mejor panorámica. Está apareciendo de nuevo, es el jugador Edan Gilbert Navas. Toca para Andrés Hernández. Habilita Pedro Álvarez, que intentaba meter la pelota, se equivocaba en el pase. Saca largo Juan Reyes. Recuerden seguir nuestro canal de la Liga Oficial, de la Liga Footbet, del canal oficial de la Liga. Tiene Joales Vázquez la pelota, va retrocediendo y va jugando ya para Joel Cáceres. Ahí la controla Joel Cáceres, tiene la esférica para el Penta. Muy buen partido para Joel Cáceres. Ahí está jugando de nuevo, ahí va manejando Pablo Bonilla. Mete la esférica
Ya va entregando el balón para que la busque Wilfredo Peña. ¡El remate! Ay, ay, ay. Estaba apareciendo Wilfredo Peña. Pero bien, Jonathan Justice envía la pelota al tiro de esquina. Buena jugada del juvenil que ingresa. Hasta el momento se ha mostrado atrevido al momento de encarar el arco o al área y el arco que defiende el guardameta Jonathan Justice. A cobrarse el tiro de esquina. Ahí está la maravilla, Ángelo Lucena. 28 minutos de partido se juegan en el Agustín Tovar. De la Carolina en Barinas. Alfredo Peña toma posición defensiva para acompañar. Arranca Ángelo. Viene cobrando Ángelo Peña, venía cabeciendo la pelota a Wilber Bravo. El rebote le vuelve a caer a Bravo, que lo viene marcando ya es Urpín. Va metiendo Ángelo Peña el balón en el área. Salía el guardameta, ya estaba sentenciando José Uzcategui, que hay falta que favorece al equipo aurirrojo. Ahí tenemos la reiteración de la acción. Busca arriba y Jonathan Justice, muy bien, pendiente para meter el manotazo. Esos premios, para hacer acotación, los premios que se entregaron en la campaña 2019, Edan Gilbert Navas fue elegido como el mejor juvenil del torneo. El balón le va quedando a Wilfredo Peña. Sigue Wilfredo Peña. Toca la esférica para Joales Vázquez. Ahí la tiene, mete el centro. Corta Zapata, vuelve a quedarle a Joales Vázquez. Sigue Joales Vázquez, está en el área. El balón lo tiene que retroceder. Le cerraron en la línea de ingreso al área. El balón vuelve a quedarle al portugués. Le va quedando a Wilfredo Peña. Se mete en el área, marca el peligro, sigue el penta, ingresa el balón. Bien lo que hizo ahí el defensor. Lo esperó y le quitó la bola. Buscaba Edan Gilbert Navas, no la pudo dominar. Recupera primero Pablo Castillo. Muy bien, controla el equipo de Portuguesa. Adelanta sus líneas, le quita espacio al Aragua. Posesión de la esférica. Con calma, con paciencia, va buscando los espacios y las oportunidades. Está manejando el balón de nuevo. Es Joel Cáceres, se mete en el área, mete el centro, corta el balón. Le queda el rebote a Lucena, vino el remate. Bien, 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 Jonathan Justice. Pero se ha atrevido el portugués, ha mejorado en su juego ofensivo. Eso está sucediendo ya sobre 20. En el Agustín Tovar, en el grupo B de la Liga Fútbol, torneo normalización 2020. Balón que venía apareciendo, viene en el retroceso Joel Cáceres. Ya la busca Edan Gilbert Navas. Juega en corto para Xavier Flores. Xavier va entregando para Pedro Álvarez. Entrega para Torres. Juega de nuevo para Pedro Álvarez. La controla el equipo aurirrojo. Edan Gilbert Navas. Mete el pase para Xavier Flores. Parecía Xavier. Estaba levantando la banderola el asistente Joan Mejías, indicando que el balón lo va a poner de nuevo en movimiento el equipo pentacampeón de Venezuela. Se viene Roger Manrique y Homero. Ahí tenemos nuestro equipo técnico, vean ustedes. Ahí están nuestros compañeros. De izquierda a derecha observábamos a Frei Useche, nuestro director, nuestro jefe técnico Jonathan Domínguez y nuestro jefe de audio Jackson Gómez. Sí, señor, se viene cambio. Se va el Chuchú Yegüez, ingresa con el número 23, Homero Calderón. Y ha ingresado con el número 19, Roger Manrique, en el equipo de Aragua Fútbol Club. Roger Manrique ingresó por el Chuchú Yegüez. Por el Chuchú Yegüez. Y el otro en ingresar fue Homero Calderón. Homero Calderón, que ingresa al terreno de juego. Homero Calderón con la número 23. La variante que hace el profe Enrique El Quique García. Está buscando Wilfredo Peña. Había falta en la mitad de la cancha. ¿Quién se retiró para el ingreso de Homero Calderón? Hay tarjeta amarilla, amonestación. La número 15, Darby Rodríguez, recibe la cartulina amarilla en el equipo del Portuguesa. Llevamos toda la información a través del canal de YouTube de la Liga Fútbol. Ahí la tiene Homero Calderón. Está buscando la pelota. Entrega la esférica para José Torres. Juega para Urpín. Está tocando el balón en zona de ataque. Primero aparece en la marca bien el patroncito Jiménez.
Juega Álvarez, recupera, iba a rematar, balón que se iba estrellando en la humanidad de Calzadilla, el balón ya lo va a controlar Juan Reyes. Entonces se fueron del partido José Yegüez y se fue del partido Andrés Hernández por parte del equipo del Aragua. Ingresó Homero Calderón, ingresó Roger Manríquez. Y la tiene Ángelo Lucena. Observamos a los técnicos. Y al profe Alicañas, de amplio recorrido en nuestro fútbol. Enrique El Quique García está también ahí por parte del equipo del Aragua Fútbol Club. La tiene Calzadilla. Calzadilla toca para Lucena. Juega en el toque. Había falta, quedó tendido en el césped de él, Agustín Tobar. El jugador del equipo del Portugués. Ahí observamos a Emmanuel Calzadilla. Se levantó Calzadilla, el jugador oriental. Es Ángelo Lucena el que va a pegarle a la pelota. Ahora la deja para que le pegue Darvis Rodríguez. Ahí está para pegarle al balón. Minuto 30 de partido en el segundo tiempo. Cero tiene el Aragua Fútbol Club, cero tiene el Portuguesa. Le va a pegar Darvis Rodríguez. En el juego aéreo, Canaba primero César Urpín. El rebote lo va a ir a buscar el futbolista Wilfredo Peña. Y la tiene Peña. El de Espíritu Portuguesa. Están retrocediendo, la venía buscando Juan Reyes. De pierna derecha, mete zapatazo, la viene buscando Joales Vázquez. Primero ganaba en el juego aéreo Octavio Zapata. Ya el rebote lo tiene Homero Calderón. Busca la salida, buena jugada que intentaba hacer Pedro Álvarez, pero la pierde. Ya le va quedando de nuevo a Wilfredo Peña. Peña controla, el de Espíritu se atreve, ataca. Se viene el Portuguesa, pero se equivoca en la entrega. La recuperó Moisés Acuña, ya va quedando para Xavier Flores. Y la tiene Xavier, el jugador juvenil del Aragua Fútbol Club. De muy buen trabajo en este partido, sin duda, Xavier Flores. En la primera parte, muy pendiente de cuidar también parte de su trabajo a Edison Mena. Después, a medida que pues, se fue diluyendo Mena, también con otras funciones. Estaba manejando la pelota César Urpín. Recuerden suscribirse a nuestro canal oficial de la Liga Footbed. Estarán recibiendo cada una de las notificaciones para que estén activos, estén observando nuestro fútbol. Está quedando para que la maneje Wilfredo Peña, que entregó para Wilber Bravo. Lo marca Octavio Zapata. Ahí aparece Wilber Bravo. La pisa, lo espera el colombiano, retrocede para Wilfredo Peña. Toca para Ángelo Lucena. El balón lo venía quedando para Rodríguez. Devuelve a Ángelo. Iba a rematar, pero ahí atento está Jonathan Justice. Una pequeña duda, pero luego se reacomodó y se apropió de la esférica. Ya sale jugando. Es Homero Calderón que entrega para José Torres. El tiempo pasa y el gol nada que aparece. Homero Calderón vuelve a manejar y conducir el balón en el medio campo. Se equivocaba, intentaba buscarla. Ahora es Roger Manríquez. Aparece Roger. Se atreve Roger, va habilitando en el área al Tico Pérez. En el juego aéreo gana primero el patroncito Jiménez. El rebote le quedó Xavier Flores. ¡Gol! Potente remate, la mete en el bajante, ahí cerca del bajante de la mano izquierda del guardameta y aparece para colocar el primero. 1-1 tiene el Aragua Fútbol Club, 0 tiene el Portuguesa Fútbol Club en la Liga Fútbol. Pelota al área, el Tico Pérez, el rechazo de Jiménez y el juvenil que se acomodó, que dio la media vuelta y dijo esta es mía y toma para adentro. Aquí tenemos la reiteración de la acción. Primero la llegada de Roger Márquez, luego el Tico Pérez, el rechazo de Jiménez y aquí el juvenil que celebra con el alma ese zapatazo, la intenta con la derecha y la mete para vencer al portero Juan Reyes. Es el que anotó el gol del Aragua, se llama Xavier Flores. Ese es el juvenil Xavier Flores cuando se presentó una variante.
Tulio Echemaite ingresa al terreno de juego y se va del partido Wilber Bravo. Tulio Echemaite, jugador argentino, el importado del equipo de Portuguesa. Ahí hay otro jugador que va a ingresar. Se va a ir del partido Darvis Rodríguez. Va a ingresar con el número 31, Sixto Lucena. Sixto Lucena, juvenil canterano del equipo del Portuguesa. Ahí está Sixto Lucena. Está manejando la pelota Ángelo. Está perdiendo el Portuguesa. Está ganando el aurirrojo. Juega Ángelo Lucena. Caía ahí Manríquez. Recuerden seguir nuestro canal oficial de la Liga Fútbol. Hoy, entregando toda la información de este partido que hasta el momento viene ganando al Aragua 1-0. Ya estaba entregando la esférica para Echemaite. Recupera Homero Calderón. Juega para Edan Gilbert Navas. Ahí se estaban paralizando las acciones. Recuerden seguir nuestro canal oficial de la Liga Fútbol. Con todos los encuentros desde acá, desde la Carolina de Barinas. Todos los encuentros del grupo B. Esto está 1-0. Gol de Xavier Flores, el juvenil. Es el tercer gol que marca el Aragua en el torneo normalización. 2 de Kenny Romero, 1 de Xavier Flores. Ahí viene jugando Jonathan Justiz. Férica que va cayendo a los predios del guardameta Juan Reyes. Con este triunfo parcial, el Aragua Fútbol Club está llegando a 4 puntos. Férica que viene buscando Joales Vázquez. Se colocaría como escolta del Caracas y el Deportivo Táchira. Está apareciendo bien en la cobertura Manrique. La falta. El árbitro le va a mostrar cartulina amarilla al recién ingresado al terreno de juego, Roger Manrique. Esto es lo que vivimos a través de la señal de la Liga Fútbol. Desde cualquier, de cada uno de los encuentros que tenemos en el grupo B, en el torneo de normalización que se está jugando en el estado Barinas. A pegarle a la pelota Estulio Echemaite, el argentino, el que está parándose detrás de la bola para ejecutar la falta. 36 minutos se han jugado de este partido. Ahí aparece Tulio Echemaite. Arranca Tulio Echemaite, balón que va a las manos de Jonathan Justiz. Se la lleva Jonathan Justiz. Esto está 1 para el Aragua, 0-0 para el Portuguesa. Toca la pelota en salida. Era Urpín, entregaba para Homero Calderón. Navas toca para el Tico Pérez. Se viene el Tico, sector izquierdo, se intenta meterlo, cierra Mendoza. Sigue el Tico Pérez, esférica que vino para Homero. La tenía Homero Calderón, ahí recuperaba bien Wilfredo Peña. Se equivocó en la entrega. La tiene Manrique, Manrique para Daniel Bernabas, vuelve para Manrique, está habilitado. Metía al centro y recupera y saca Manuel Calzadilla. El rebote lo domina de nuevo el equipo aragüeño. Que parece tomar de nuevo las manías del partido. Con el triunfo se ha motivado, se atreve, adelanta sus líneas y ahora el Portuguesa defiende. Buena jugada de Dan Gilbert. La tocó para Torres. Borde del área. Estaba metiendo ahí la pierna. Era el jugador Sixto Lucena. Vuelve a aparecer ahora Ángelo. Caía en el terreno de juego. Por lo pronto jugamos ya 38 minutos y así está el movimiento que se da en el compromiso. Ahí observábamos la repetición en el cobro de Tulio Echemaite. Una clasificación del grupo B que tiene el Caracas como líder. 6 puntos, diferencia de gol el Caracas Fútbol Club de más 5. Segundo el Deportivo Táchira, 6 puntos, diferencia de gol de más 2. Tercero aparece el Aragua con 4 puntos y diferencia de gol de más 1. El cuarto lugar es Zamora, el Zamora Fútbol Club, 3 puntos. Quinto para Metropolitanos, 1 punto. Sexto Portuguesa, 1 punto. Séptimo Gran Valencia Maracay, 1 punto. Y en el último lugar Monagas, que no ha podido sumar. Así está la clasificación en el torneo de normalización en el grupo B. Ahí observamos al profe, el Quique García, dando indicaciones. Daniel Febles es el otro que se prepara para ingresar en el equipo del Aragua. Lo observan ustedes, la mano en el hombro de Quique García. A su izquierda, el juvenil Ender Echenique. Son los dos hombres que se preparan para ingresar al partido cuando hay un hombre del Aragua Fútbol Club lastimado sobre el terreno de juego. Gana el Aragua por la mínima.
Gol del juvenil Xavier Flores al minuto 77 de partido. Es el tercer juvenil en el torneo de normalización en el suelo barinés. Los otros dos juveniles que han marcado goles en este torneo es el jugador Gerson Ronaldo Chacón del Deportivo Táchira, Saúl Guarirapa, que ha marcado un par de goles para el Caracas, y ahora lo ha hecho el jugador Xavier Flores. Estos son los nuevos nombres que va a tener nuestro fútbol. Ahí observamos la repetición del gol marcado por el Aragua Fútbol Club. Ahí tenemos de nuevo, vean ustedes la ubicación. Este muchacho retrocedió, se ubicó bien, observó la esférica y remató. Se preparan para ingresar dos hombres del Aragua. Ataca el Portuguesa, narra César Paz. La tiene, era Ángelo Lucena. En los comentarios está Carlos Luis Chacón. Férica que viene buscando el Tico Pérez. Primero recupera Joel Cáceres. Una producción original de la Liga Footbet para llevarle a toda Venezuela y al mundo nuestro balompié. Nuestro fútbol, el que nos apasiona, el que nos hace sufrir, el que nos hace reír. De momento, Aragua con 10 en la cancha. Y la tiene en el fondo primero Roger Manrique. Tiene la esférica Justice. Guardameta del equipo del Aragua. Intentaba la salida. El balón lo viene dominando Torres. Ya jugó para Homero Calderón. Busca la salida por el sector derecho. Tiene ahí el balón Urpín. Lo viene cerrando Ángelo Lucena. Tocaba. Se complicaba un poco ahí Homero Calderón. El que aparecía era Sisto Lucena. Balón que en el fondo va a sacar y no se compromete Urpín. Ahí observamos a Edan Gilbert Navas, el guardameta, la bota a un costado. Ahí la tiene Juan Reyes. Es otro que no se comprometió porque tenía a Navas allí enfrente, un muchacho sumamente peligroso. Minuto 41 de partido. 41 minutos se han jugado de esta historia que marca el resultado a favor del Aragua Fútbol Club 1-0 y que lo está dejando momentáneamente en el tercer lugar del grupo B en el torneo de normalización. Ahí viene el árbitro principal, le muestra cartulina amarilla al jugador César Urpín. Amarilla para César Urpín, jugador lateral derecho. La pelota va quedando para Homero Calderón, que toca para el autor del gol, Xavier Flores. La pelota la recupera Chemaite. Tulio mete la pelota, pero ya estaba la banderola arriba por parte del asistente Francescoli Chacón, indicando que acá se va a jugar el balón a favor del equipo del Aragua Fútbol Club, que está ganando el partido 1-0. Siguen los dos jugadores de Aragua en la zona técnica y nada que se desarrolla el cambio. Nosotros estaremos de vuelta. Es el jugador número 32 el que se va a venir, el marcado con la número 32, Cristian Ramírez. Otro juvenil, otro canterano de Portuguesa. Tiene Héctor el Tico Pérez. Ahí va jugando para Manrique. Balón que recupera Sisto Lucena. Ya juega para Emanuel Calzadilla. La pierde Calzadilla. Se equivoca. Recuperaba Homero Calderón. La busca el Tico Pérez. La viene cortando Mendoza. Vuelve el Tico. La va manejando Héctor el Tico Pérez, el maracayero. Estaba perdiendo la pelota. Atento a la jugada el árbitro principal, José Euskategui. Carlos Luis, estaremos de vuelta nuevamente con nuestra cobertura de la Liga Footbed el próximo día domingo. Sí, señor, el domingo 5 de la tarde, Zamora Deportivo Táchira. 9 de la noche, Caracas Monagas. El lunes 5 de la tarde, Aragua Gran Valencia Maracay. Y 8 de la noche, ataca Portuguesa, vino Chemaite. Atacaba ahí, tomaba la pelota la Argentina y por poco empata las acciones. Metropolitanos Portuguesa cierran la acción del día lunes para terminar con la jornada número 3 de este grupo B. Se la pensó dos veces el argentino. Por poco caía el empate, pero viene el guardameta Justis. Minuto 43. Ahora sí se prepara para ingresar el jugador Ender Echenique, marcado con la número 21. Controla Sisto Lucena, va entregando para Emanuel Calzadilla, va entregando la habilitación para Reniel Mendoza, que busca la salida por el sector derecho, va entregando para Wilfredo Peña. La tiene Wilfredo ante la marca de Homero Calderón. Retrocede, no consigue espacio. Ya le ha cerrado todos los espacios bien. La labor de marca porque retrocede muy bien. Ahí observamos la repetición. Zapatazo de Chemaite tratando de sorprender a Justice, pero bien ubicado el portero aragüeño. Le dice el Quique García y su cuerpo técnico, qué tranquilos. Ahí se va Pedro Álvarez, que ya no estaba en la cancha. Ingresa Ender Echenique en el equipo del Aragua Fútbol Club.
Ender Echenique, que se estrenó en el primer partido. Este jugador, Ender Echenique, es 2004, tiene 16 años, nació en el 2004, tiene 16 años y viene de jugar en la UCB Aragua, este jugador que acaba de ingresar por parte del Aragua Fútbol Club. Y se va el Tico Pérez para darle paso a Pedro Febles en el Aragua Fútbol Club cuando está terminando el partido. Dani Febles. Ha ingresado también el número 32 en el equipo del Portuguesa. Pedrito Febles era su padre, ya desaparecido, gran jugador de nuestro balompié venezolano, de nuestras selecciones nacionales. Es Dani Febles el que está en el terreno de juego. Y se ha ido Calzadilla, Emanuel, en el equipo de Portuguesa. Emanuel Calzadilla es el jugador que se ha retirado, jugador volante de primera línea, ha ingresado Cristian Ramírez. ¿Cuándo vamos a tener 4 minutos de adición? Recuerden seguir nuestro canal en YouTube. La buscaba Dani Febles. El balón lo va buscando Xavier Flores. Lo marca Lucena. El árbitro, el asistente, indica que el balón favorece al Portuguesa Fútbol Club, que busca el empate. Queda lastimado el jugador del Aragua. El principal dice que se levante, a ver si acerca el asistente. Viene el técnico Quique García. Sale de la cancha hacia un costado el jugador Xavier Flores, que es el que está lastimado allí. Muchos dirán, pero tan tarde los cambios. Esto de los 5 cambios también ha logrado algunos cambios en el fútbol. Dejas de pronto 2 variantes y hasta 3 para ver si en la recta final puedes definir un partido. Ya lo hemos visto aquí en el grupo B, cómo en la recta final de los partidos se puede definir con hombres muy, pero muy frescos. Está controlando la pelota Pablo Castillo. Está perdiendo el Portuguesa. Estamos cumpliendo ya el primer minuto de los 4 que se adicionaron en el encuentro. La juega Ángelo Lucena, la maravilla Lucena. Está entregando el balón para que la busque Sisto Lucena, que entrega y juega para Pablo Castillo. Intentaba Tulio Chenaite. Recupera Castillo. Mete el balón, lo corta primero Manrique. Era Roger Manrique el que sacaba la pelota, que se va perdiendo por la línea lateral. Ahí está el autor del gol, Xavier Flores, marcado con la camiseta número 28 del Aragua Fútbol Club. Hasta el momento los tiene ganando. Se cumplen ya 2 minutos de los 4 que se han adicionado. Este partido, Carlos y amigos que están en la señal de la Liga Footbet, le van a restar 2 minutos. Mejoró Portuguesa en el segundo tiempo en relación con lo que fue su primera parte, pero no fue suficiente. Ahora observamos a un Portuguesa recobrando. Ángelo Lucena, corta de cabeza Octavio Zapata, quemando los últimos cartuchos, dejándolo todo en el terreno. Y a un Aragua Fútbol Club que ya en 1-0 le parece bien. Sixto Lucena viene una etapa de control del partido. La busca Chemaite. Cortaba primero Octavio Zapata. Se va a venir el tiro de esquina. 1:20 le va restando a los 4 minutos que adicionó el árbitro principal del partido, José Uzcategui. Sin embargo, 1-0 es un marcador muy corto. Y aquí una posibilidad cierta para el Portuguesa de igualar las acciones en táctica fija. Va a cobrar Ángelo Lucena, la maravilla de Acarigua. Va cobrando la pelota. La sacó. El rebote lo viene a buscar el jugador Cristian Ramírez. La gana Mendoza, juega para Cristian Ramírez, vuelve para Mendoza. Venía a cerrarlo Xavier Flores. El rebote lo va a ir a buscar Sisto Lucena, lo presiona Daniel Bernabas. En el juego aéreo intentaba controlar, rechazó, devolvió, entregó la pelota de cabeza y se la da a su guardameta Juan Reyes. Este partido le quedan segundos para finalizar. Había falta en ataque de Tulio Echemaite. La falta era sobre Octavio Zapata, quedó tendido. También está en el terreno de juego Moisés Acuña. Los 2 centrales. Y a este partido ya empieza a bajar el telón de lo que ha sido esta función, que tiene ganando al Aragua 1-0 frente al equipo del Portugués en la segunda jornada del torneo normalización. Muy complicado tratar de superar allí a Moisés Acuña y Octavio Zapata. Los intentos del Portuguesa por el centro siempre fueron muy difíciles. En la última jugada,
el jugador Joales Vázquez, que intentó pivotear la pelota buscando la llegada de Chemaite, pero una vez más entre el jugador Zapata y Acuña controlaron la situación. Tiempo cumplido y en este momento el árbitro principal José Uzcategui del estado Trujillo indica que este partido ha culminado, ha finalizado el encuentro. Y nosotros, a través de la señal del canal de la Liga Footbed, les hemos llevado la información en los dos encuentros en la jornada del día de hoy. A primera hora, la victoria contundente del Caracas Football Club sobre el equipo del Gran Valencia Maracay. Esa victoria contundente del Caracas de 4-0. Y acá acaba de culminar este partido con la victoria del Aragua 1-0. Acá observamos el gol que le dio la victoria al equipo aurirrojo. Sí, señor, el toquecito de Roger Márquez para el Tico Pérez, el centro, la salvada momentánea de Luis Jiménez de cabeza, pero la recuperación muy inteligente, muy efectiva de Xavier Flores, el juvenil de Aragua Fútbol Club, que ve la pelota, se adelanta, da media vuelta, remata, intenta y la convierte para darle el triunfo al equipo aragüeño. Vean ustedes el rechazo de Jiménez, retrocede el jugador Xavier Flores y aquí está, con potencia y con lágrimas en sus ojos, agradecimiento al cielo, y convierte para su equipo, para su causa, y termina dándole el triunfo hoy al equipo aragüeño. Amigas y amigos, así está la clasificación en este grupo B, cumplidas las dos primeras jornadas. Caracas Fútbol Club es el líder, acumula 6 puntos, diferencia de gol de más 5. Segundo lugar para el Deportivo Táchira, 6 puntos, diferencia de gol de más 2. Tercer lugar para el Aragua, 4 puntos, diferencia de gol de más 1. Cuarto lugar para el Zamora, tiene 3 puntos. Quinto lugar Metropolitanos con 1 punto. Sexto lugar Portuguesa, 1 punto. Séptimo lugar para Gran Valencia Maracay con 1 punto. Y en el último lugar el Monagas Sport Club. Así se va a jugar la jornada número 3 de nuestro torneo normalización en el grupo B. Partido que usted verá por esta señal, la de Liga Fútbol, la señal oficial en YouTube. Domingo 1 de noviembre, 5 de la tarde, Zamora contra Deportivo Táchira. 9 de la noche, Caracas Fútbol Club contra Monagas Sport Club. Lunes 2 de noviembre, 5 de la tarde, Aragua Fútbol Club contra Gran Valencia Maracay. 8 de la noche, Metropolitanos versus Portuguesa Fútbol Club. Entramos ya a despedir nuestra transmisión, agradeciéndole a todos los que están apoyando a la Liga Fútbol en Venezuela y en todo el mundo. Que tengan una feliz noche. Volveremos el próximo domingo con más a Liga Fútbol en el torneo Normalización en el Grupo B.